Hola amigos de ¿Qué tal? Esto es Estudio Q y mi nombre es María José Leal. Hoy les quiero platicar de los beneficios de empezar tu día de manera más consciente. Quiero que ahorita, en este momento, realmente te hagas consciente. ¿Cómo empiezo mi día? En ese momento que estás en tu cama y abres tus ojos, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo primero que pasa por tu cabeza? Sé sincero, creo que muchas veces nos gana el día. Empezamos y lo primero que hacemos es agarrar nuestro celular. O empezamos a pensar en todos los pendientes que tenemos que hacer. Empezamos a pensar en que, híjole, estoy preocupada por esto, por esto, por esto. Entonces ya empezaste tu día con el hacer, con la mente alborotada, y esto hace que como todo tu día se viva de la misma manera. Entonces te quiero invitar a que en ese momento que abras los ojos, lo primero que hagas, que te des momento de respirar conscientemente, que te regales un par de respiraciones profundas. Puedes incluso ahí estirar tu cuerpo de alguna manera, que hagas una pausa, que tu celular puede esperar, todos los pendientes pueden esperar. Es más, vas a estar mucho más concentrado y más concentrada si haces esto y luego ya empiezas tu día. Después de darte este par de respiraciones, piensa en tres cosas que agradezcas en ese momento. En ese momento, por tu cama, por haberte levantado, por estar bien, por tener salud, por respirar, por lo que sea que en ese momento se te venga, agradece. Y en automático toda tu energía va a ser una energía mucho más elevada, mucho más armoniosa. Y que te des el momento, ya sea de meditar unos minutos, de ponerte a escribir, de ponerte a dibujar, de hacer una pausa y empezar como una rutina de hacer algo que te guste mucho hacer contigo. Y esto va a hacer que el resto del día estés mucho más productivo, mucho más consciente de todo lo que pasa a tu alrededor, mucho más agradecido y estés de mejor humor. Si tú empiezas tu día contigo, dándote a ti ese ratito de placer, de estar contigo, de escribir, de eso que tú amas, puede ser incluso ponerte a leer, ¿no? Leer un libro que te guste, pero darte 10 minutos de pausa y de no empezar corriendo, va a cambiar todo el transcurso de tu día. Todo esto lo que va a hacer es que va a ayudarte a empezar tu día con más serotonina, con mucho más bienestar en tu cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a lo largo de tu día, todo lo que se te presente lo vas a poder resolver y enfrentar con mucho más claridad, sin tanto ruido en tu cabeza. Y es impresionante cómo si tú empiezas tu día bien, el resto de tu día se va dando todo mágicamente bien, ¿no? Y bueno, también, si no empezaste también tu día, puedes hacer estas pausas a la mitad del día y mejorar tu día. Pero mi invitación es que si tú empiezas tu día contigo y bien, va a traer beneficios enormes en ti, en tu mente, en tu cuerpo, en tu salud, en tu bienestar, para el resto de tu día y el resto de tu semana y de tu mes.